Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al videito del día de hoy. Chicas, hoy día nos vamos a ir a California. ¡Yay! Les cuento que ahora en abril es el aniversario de mi esposo y mío, así que vamos a irnos un ratito a California. De Vegas a California está bastante cerca, así que nos vamos a quedar en un hotel frente al mar y yo las voy a llevar conmigo. Y estoy súper emocionada, así que si te interesa el videito del día de hoy, te invito a quedarte. Estoy llevando esta carterita de acá, que es la Louis Vuitton Damier Azur. Si ustedes han visto ya el videito en que les aconsejo de cómo comprar cositas de diseñadora a bajo precio, esta la han visto porque es mi cartera favorita. Pero miren, más que todo quería mostrarles cómo le he adornado acá. Miren la carterita, está adornada, está playera. Ella también va a la playa, así que está playera, miren. Si les gustaría cómo les enseñe cómo hacer este tipo de decoraciones a la carterita y dónde compré esas decoraciones, pues yo déjenme en los comentarios y les hago un videito acerca de eso. Me voy a llevar la cartera que ahorita, chicas, está full mi cartera, está full, ya no le caben más. Y me estoy llevando mi libro, que si me siguen también en el Instagram, les conté que mi esposo me lo había comprado. Intenté sacarle la etiqueta de acá y miren, no pude, chicas. Estaba en 25% off, con 25% de descuento, que es el libro de Michelle Obama, Becoming. Y nada, chicas, así que me llevo este libro para leer por el camino. A ver, les voy a mostrar el hotel, está hermosísimo. Voy a dejar toda la información del hotel abajo, chicas, porque está bien bonito, miren. Súper espacioso, muy bonito este hotel, me ha encantado. Acá que nos han dejado unas súper fancy, me encantó. Miren, lo que más me encanta es este súper espejo inmenso, súper bonito. Miren, con un patito, sí, literal hay un patito ahí. Y más espejos, me encanta, se te tiene un montón de espejos, chicas, hartos espejos por acá. Ahora les muestro el cuarto, más espejo, otro espejo. Súper bonito, me ha encantado, chicas, ese cuadrito. Miren acá, ya colgué algunas cositas. Y acá otro espejo más. Y acá son gavetitas. Eso es como un kitchen, ¿no, Juan? Sí, miras. Hasta copitas nos han puesto, Juan, para traer el champán. Chimeneita, su telecita, otro espejito, una mini sala. Y acá la salida al balcón. Súper bonito. Muy bonito. ¿Cómo lo has prendido, Juan? A ver. ¿Eso es todo? ¡Qué lindo! ¿Se apagó, Juan? No, es que lo aplastaste. Préndelo, préndelo. Oh no, oh no, oh no, 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 sí funciona, yo dije se me logró. Les quiero compartir lo que me he puesto, me he cambiado así rapidito, me he puesto este topsito que de hecho lo compré en Ross, chicas.
y es súper práctico. Ahorita lo que pasa es que nos han dicho de que está haciendo frío, en la nochecita hace frío, entonces razón por la cual me he puesto jean, porque hace frío, entonces yo soy súper friolenta, ustedes ya saben. Entonces me he puesto esta blusita así, tiritas, miren, súper bonita, esta, con mi jean, este es mi jean Levi's y unas sandalitas que tenía. Estas son de la marca Guess y ya está. Maquillaje, solamente me he puesto un poquito de polvo, chicas, me he retocado el polvo y ahorita me voy a poner labial, las voy a traer conmigo, como dejarlas acá. Acá las voy a dejar para poder ponerme el lápiz. Okay. De lápiz labial voy a usar este de acá, que es el de Kylie en el color Poiseca. Ahorita voy a mirarle ya para echarme la chica. La luz de acá está fatal. Es una luz así amarillita y no he traído mi arito de luz, chicas, así que me van a perdonar en el video. Miren, así quedó. El labial es bien bonito. Si tienen la oportunidad de comprarse estos labiales de Kylie en estos colores, este, por ejemplo, este color es Poiseca, es bien bonito, chicas, y es mate. Ahorita está secando y te dura bastante en los labios. Quería mostrarles, como siempre, mis infaltables para los viajes, chicas. Esto no les puedo recomendar más porque a mí me encanta. Esto es de Juicy Couture, chicas. Lo compré en Ross. Y miren, ustedes lo ponen así cuando se vayan de viaje y tienen acá todos sus esenciales. Acá me traje unas cositas para... Eso me vino en uno de Sephora, chicas. Y justo ahora para tener esos sachets probadores que vienen en Sephora cuando te regalan, cuando te vas de viaje, es un éxito. Luego me traje un serum para los ojitos, algo de maquillaje acá. Este es base y, como ustedes saben, chicas, a mí me encanta cada que voy de viaje. Lo que no puede faltar es mi, este de acá es aceite de coco, que lo uso, ya saben, para todo. Y este de acá es el aceitito que es para el pelo. Ay, se me fue el nombre, chicas. Pero es un aceitito que es para el pelo que siempre les recomiendo. Entonces siempre traigo esos dos, son mis esenciales. Y bueno, y el bloqueador solar, que ya saben que no puede faltar. Y me compré esto, chicas, que les he mostrado ya anteriormente en un videito. Este de acá es de Neutrogena y es de 55. Enfoca, ya. Este de acá es de 55, chicas, y es básicamente un spray. Ahorita les... Y cuando uno va a la playa o esto, chicas, se siente sumamente fresco y rico en la piel. Me traje este perfumito de acá. Este es de Good Girl, chicas, Carolina Herrera. Es buenazo. A mí me encanta este perfume. De hecho, tengo todo un video en el canal sobre este perfume que a mí me encanta. Y este, en esta presentación, es como que el roll-on. Y este es perfecto para cuando te vas de viaje, siempre cargar de estos chiquititos en la cartera. Así que me pongo el perfume y ya nos vamos, chicas, porque me van a matar acá ahorita. Me dicen que mucho me demoro. Acá un poquitín, acá un poquitín. Yo les dije, vámonos, vámonos, porque ahorita me matan. Ya. Esto chiquitita me traje. Sí, ahorita dame la llave. Me voy. Miren, chicas, qué lindo. Súper casual. Vamos. Vamos. Mi perfume, este es de Carolina Herrera. Solo que me traje el chiquitito, el roll-on, para no estar cargando todo. No. ¿Ah? The beach. Ahí está la playa. Para esa gran idea. Y de ahí una chelita. ¡Yeah! A celebrar la vida, mis bellas. A celebrar la vida. Voy. Eso. Padre e hijo. Vamos al mundo. Papá, ¿cómo se llama la playa? Hermosa, ¿no? Hermosa Beach. O sea que bien hermosa.
y eso es lo bonito de California, chicas. El mar. Las personas que viven acá están cerca al mar. Lo bueno que Vegas tiene es que estamos relativamente cerca a California. Y entonces cuando te quieres dar una escapadita, no es nada difícil. Hermoso. Qué bello, chicas. El mar y yo, una conexión única. Allá, ese de ahí, ese que ustedes ven ahí, ese es el hotel, chicas. Ese. Ese es el hotel. Y acá está el mar. Así que se los aconsejo un montón. Por si quieren un hotel así de cerca. Frente al mar. Me encanta esta carterita, chicas, miren. Práctica, chiquitita y solo los esenciales. Voy a hacer un 360 para que vean la vista, chicas. ¡Sí sacó! A lot of them. Manhattan. Ya. Yo estaba surfeando en Manhattan. Y las chicas te están escuchando, Juan, ¿no? A ver, cuenta bien tu historia. Ya. Y supuestamente acá hay una malla pasando el muelle, una malla. Para que no puedan pasarse de seguridad. Pero acá no han puesto, ¿verdad? Por los tiburones, por si acaso. Ya. Y estaba más calmadito, pero las olas estaban afuera. Y yo me estaba surfeando y me pasé la línea. ¿En qué pasa? Y los salvavidas me gritaban, así como la camioneta BCI, me gritaban con los estos y vinieron con la moto acuática para decirme que me salga. Y eso era porque me había metido muy adentro. Te podía agarrar un tiburoncín. Es el mismo de abajo. ¿Qué así la cosa? Ya llegamos y hemos puesto la chimenea porque ahorita en la noche hace un frío, ¿no, amor?
súper frío. Mira, ahí están hasta las zapatillas del bebé que pueden ver ahí. Está haciendo un frío, chicas, horrible. Miren, traje esta de acá, esta carterita. Traje una chiquita para salir en la noche, que es del mismo estilo. Y me traje esta para la playa. Y acá fue, acá hay un poquito de comida que sobró del día de hoy, porque creo que pedimos demasiado. Miren, chicas, la chimenea por allí. Me encanta. Segundo día, chicas. ¿Qué cosa? ¿Este qué es? El cinnamon crunch cereal. This is a Greek yogurt for the diet, to keep a diet. Yeah. I want my yogurt. ¡Ah, qué rico! El cafecito. Hot chocolate coffee. Días. Levantándonos súper, súper, súper tarde. Ahí están corriendo. Están corriendo, chicas. Prácticamente la playa para nosotros solos, porque no hay mucho nada. No hay mucha gente. Mi peque. Hermosa esta vista, chicas. Bellísima. Sí, está fría. El hotel está bien bonito, está frente al mar, lo cual me gusta, y no hay mucha gente. Debe ser porque todavía estamos como entrando recién al verano, estamos en primavera, debe ser por eso que no hay mucha gente, pero el hotel está muy bonito, chicas. Les voy a dejar la información del hotel probablemente en la cajita de descripción del video. Por si están de vacaciones, y quieren venir a esa área en California, realmente les va a gustar mucho el hotel, sobre todo la acomodación que está frente al mar. Y además de eso, el servicio es muy bueno, el desayuno está dentro, está incluido dentro del servicio que ellos te dan. Y te lo llevan al cuarto y todo lo demás, probablemente por el tema ahorita de la pandemia. Te llevan al cuarto del desayuno, lo que tú quieras, lo que tú pidas, haces como una listita y luego ellos te lo llevan al cuarto. Es que hasta ahorita muy bien, muy bueno el lugar. Ayer que comimos en el restaurante, que no sé si llegaron a ver, que lo he debido pasar ahorita en el videito, chicas, muy rica la comida, en todo lo que es pescado. Yo me pedí un tacos con pescado, ¿qué le dicen? Sí, tacos con pescado frito. Muy delicioso, la comida muy rica. Evidentemente frente al mar, si uno viene frente a estar en la playa y todo lo demás, hay que comer comida marina, ¿verdad? Entonces sí comimos comida marina. A mi esposo y a mí, como buenos costeños que somos, nos encanta el mar, nos encanta la comida marina. Así que realmente una muy bonita experiencia, muy recomendado. Y lo bonito que en el caso de nosotros, bueno, está bastante cerca de Vega, pero igual, chicos, si ustedes vienen de vacaciones, es un buen lugar. Sobre todo, muy tranquilo, y si ustedes tienen niños, le va a encantar. Porque ahorita mi hijo está jugando en la arena, con el mar, nada mejor que recargar esas energías con la naturaleza, ¿verdad? Que está pasando muy bonito, muy tranquilo, poca gente. Pero muy tranquilo y muy bonito el lugar.
y Derek. Martín, Cher, Derek. A ver, ¿a ti cómo te ha salido? ¡Oh, esto ya está bonito! Martín, Cher y Derek. Otro desayunito. Mi esposo nos pidió unas mimosas. ¿Esto qué es, amor? ¿Café? Café. ¿Y esto? Ah, oh, leche chocolatada. Bagels, croissants. Puros croissants. Algo de frutita y leche. ¡Yay! Vamos a despedirnos de este lindo lugar con una mimosa. Hasta siempre, California. Hasta la próxima oportunidad, California. Saludcito.